Good evening, Carlitos. Good evening, Miguel. Good evening, teacher. Today, Carlitos is the number one. Sí, es que yo estaba, pero siempre me ganan. Thank you, teacher. Good evening. How are you today? Good evening. Good evening, Miguel. How are you, my friend? Good evening, Carlito. Bye, thank you. You are friends. Yes, my friend of the class. Melba, hoy sí le ganaron. Hoy se le ganaron, Melba. Teacher, sí, me ganaron por la lluvia, teacher. Todavía está Estaba lloviendo. tronando fuerte. No, ya se quitó, gracias a Dios, pero yo no me iba a quedar, yo medio de debajo de las tormentas me iba a quedar en la clase. Porque no me gusta. Así es. Yo he sido una de las personas que a mí una tormenta no me detiene para mí para nada. Digamos, si yo tenía de También. salir ese día y de repente viene una tormenta, a mí, yo siempre salgo. Siempre fui así desde Sí, a chiquita. mí me da miedo. Ah, pues yo así soy. Yo estoy donde tengo que estar. Solo que Dios no quiera, le digo a mi mami. Ajá, porque pase algo grave, ¿verdad? Pero si de lo contrario a mí no me detiene un terremoto, una de tormenta no me detiene. No, estoy hablando con la tía. Ajá, hablando con la clase, mientras se conectan los demás. Ajá. Y es que estaba, la señal está un poco mala también, sí. Ah, eso sí, ¿verdad? Eso como no depende de uno. Eso sí es un Sí. factor que podría afectar. Bueno, uno como teacher, le voy a decir que uno como teacher se arma de todo. Yo, por ejemplo, Sí. vaya, tengo el wifi, ¿verdad? Que es el con el que se trabaja normal. Pero si falla, inmediatamente me conecto con datos. Y si aún los datos fallaran, entonces están los teléfonos de mis hijas, que también con datos. Así que así es como es, la compu, por ejemplo, siempre está con carga. Y el teléfono está en full carga. Así lo tengo yo, mire, Ajá, si tengo me esto. falla una cosa, hasta la otra, y así da. Okay, Sí. guys, let's be. Hello, everybody, René. Let's begin. Welcome to this class. Okay, hello, Oscar. How are you? Good evening, teacher. Good evening, class. With all the energy today, with all the energy. Aquí nadie se tiene que dormir, ¿verdad? Nadie. No, no, no. Lo vamos a descubrir, ¿verdad? Okay, let's begin. Yesterday we started about, well, yesterday was a review, was practice about simple present. And about past tense and vocabulary. Okay, today, to begin, we are going to do the practice that we didn't do yesterday. Okay, remember this yesterday? Yesterday, we didn't cover this. Okay, so let us complete this together. We have industry staff. Networking, branch, guest, headquarters, small talk, manufacture, personnel, and expertise. Okay, help me to find here the words. Okay, everybody can do it.
Who is first? Who is first? Who is the first to try? Personal. Uh-huh. Can you please mark the word that you found? Uh-huh. Personal, personal, what is personal? Uh-huh. Personal. Sandra Yes, it Karina, right? Sandra Karina, mark personal. Yes. And this red line is for, I don't know, what is it? Here, teacher. Ah, No yes. puedo marcarlo. No puedo marcarlo, teacher. No lo puedo marcar, teacher. Hay que trabajar en eso, hay que trabajar. Trate así, vea, hay que tener el pulso. Look at Leticia. Miren, Leticia, cómo logra ese cuadrito. Está en compu. Sí, estoy en compu. Está en compu, no necesita el lápiz, Miguel. Sí, es que la Leticia está en la compu, tramposa. Pero también Miguel. También Miguel, entonces en compu no necesita el no, lápiz. No lo puedo. Sí. El lápiz solamente es los que están en cell phone. Teacher, yo marqué headquarter. Gracias. Ah, ok, headquarters. Where is headquarters? Yo, branch. Ajá, Sandra Branch. Lisette. Yo no puedo marcar, teacher, pero ya encontré una. Arriba está aquí. Vamos aprendiendo, Miguel, pues, porque sí. Vamos aprendiendo. Por eso sí, es que los pongo yo aquí, que traveseen para que aprendan. En compu es más fácil. ¿No sabe cómo hacer este cuadrito que hizo? No, teacher. Ese cuadrito no lo puedo sacar. No me da las opciones aquí. La parte donde dice dibujar, ahí le despliega unas opciones y ahí aparece un cuadrito. Dibujar. Es que no me aparece pero la dibujar objeto. ¿En qué menú es? Ese menú no me aparece. Cuando le pone el lapicito de anotar, le aparece la parte de arriba. Ajá. Ajá. Es que no El me. Lapicito. Ah, ya, texto, dibujar. Le dice anotar. Ah. Ahí le aparece Dibujar. un. El cuadrito ya estuvo, ya lo encontré. Ya Pues, estuvo. Ahora sí. ya nadie lo va a parar. Hoy sí. Imparable, Miguel. Imparable. Thank you. And that is branch. Miguel is unstoppable. Aha, unstoppable. But what is this word? Fat. Alguien ha marcado fat, pero fat no es. No. Okay. Headquarters, you say headquarters is, headquarters, it's okay, but I was confused because you don't have the H. Manufacture and branch. Networking. Okay, I want to try to. Headquarters. Manufacture. Networking. Branch. What is this?
Small I don't like this. Where is the guest? Ah, aquí está. Guest. Ya está marcado. Expertise. 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 Okay, is missing staff, guests, and expertise. Ah, yes, expertise is already. Guests and staff. We the winner. Stop and guess. Teacher, Guess. el wire, ¿dónde está? Es que no la veo. Here is here. Ah, es invertida. Okay. Headquarters. But you didn't find staffing guests. Staff, ya está, teacher. No, ¿Cómo are you no? sure? Yes, es Hello, en la última flower. línea está abajo. Staff, Lo que no encuentro es is guest here. allí. Staff Yes, guest is es. here. Staff, Yes. es con doble. Staff. Doble F. Y guest. Yes, Es arriba sorry. está. What is the Es que está invertida. y que es este Uy. invertido. Ya está también. Staff y double S. Wow. Okay, that is a staff. And guess, what is it? Excelente. Está arriba en la segunda. Esta vez, wet, está invertido Ya también. está, exactamente, ya está. Wet. Yes. 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 That is the word that Miguel did it. Sorry. Sorry, Miguel. Okay, so it's over. You did it. You did it. And all your work disappears. Okay. Okay. That is the one thing that we did. Now do this, guys. The number four, the exercise number four, page number 28.
Okay, Teacher, here. perdone una. Teacher, perdone que le hable en español. Una pregunta. Estos ejercicios que vamos a hacer ahorita, ¿son los que hay que hacerle a usted en las tareas o son los otros que aparecen donde hay que poner un puntito de afirmativo, negativo? I don't know, Oscar, sorry. Can you speak louder? Because my No, house teacher. is raining and it's difficult for me to listen. Dice de ¿Qué que es? tengo estos audífonos, pero no sé si están no funcionando mucho porque Bueno, no no sé si oigo me escucha mucho. ahora. ¿Me escucha ahora? Yes. Vaya, la pregunta es si lo que tiene ahorita en pantalla es lo que hay que hacerle como tarea o es lo que aparece en el otro donde están falso y verdadero. Comencé a ver unos donde están en Ahorita la estamos en plataforma, el ¿verdad? manual. Esto es Ajá, el entonces, manual. ¿las tareas son en el manual No, o en el no, en el otro? manual no hay tarea, solo en la Ah, plataforma. ok, excelente, esa era Sí, la todo pregunta. eso lo hacemos aquí. Ok. Ok. This Ok, is thank you. order the words to create positive, negative, and interrogative statements in the simple past. For example, the number one is interrogative question, right? And the number two is negative. The number three is positive. Number four is question. And number five is negative. Can you do it, please? It in your manual. Did you enjoy training? Yeah. Did you enjoy the Yeah. Okay. Eso sí no lo vamos a hacer aquí así, ni el ustedes lo hacen en su manual. Okay. Ajá, cada quien lo hace individualmente en su manual. Okay, teacher. Se oye la tormenta. Aquí llueve, teacher. Está cayendo ahorita.
Yo tengo problemas. Ready? Are you finished? Are you ready? Did you finish, Sandra and Carlos? No, teacher. Me Not falta finished, una. Teacher. I finished too. So the number one is going to tell me, Leticia, you tell me number one. Jacqueline, Arianda, tell me the number two. Carlos, please tell me the number three. Juan Jose, tell me the number four. And Mirna Lizette, tell me number five. Okay, begin number one. Okay, teacher. Did you enjoy the training? Did you enjoy the training? Number two? Number two is the manager didn't. The manager didn't attend the seminar. Tell me number three. The personnel obey their certification. The personnel updated their certification. The maintenance. Their certification. The pronunciation is there. Their maintenance certification. Certification, maintenance, certification. Question number four. Well, this is question. The supervisor exchange did business card. Is it correct? This, because it's a question. Yeah.
What is missing? Did. Did the supervisor change the business card? Cards, did the supervisor change business cards? Number five. Number five, Midna. What is Midna? Okay. So, Midna said that she's on traffic. Give me the answer, René. And then number five, tell me number five, René. Okay, let me see. My network didn't my network. Didn't words made at conventions. What do you say about this, René? Hi. Read it and analyze it. There is a mistake. What is it? Okay. There is a mistake. Have changed the workmates or networks? My workmates? Okay, the now the subject is workmates, right? Okay. And the didn't. And the verb is network. Yes. Remember, I told you yesterday that network is like how you say communicate. My workmates didn't network at the convention. What is no workmate? Because después de un didn't, el verbo siempre va en forma base. Entonces, una palabra que lleve ese no podría ser nunca el verbo. Okay? Okay. My workmates didn't network at the convention. Okay, guys, that's it. Review. This was for yesterday. And now the topic for today is okay, the topic is how to use could you and would you mind. What is it, okay? What is that you, when you use could you and when you use would you? Let us see. Okay, the unit is the number three. Communication at the workplace. Okay, everything in this unit is about communication. Make polite requests at workplace. So, when you ask,
when you ask, do you listen to me, guys? Yes? Yes. Yes, teacher. Okay. When you make polite requests, you use could you and would you. Would you mind when you ask polite requests? When you say request is asking for favors. Okay, we are going to avoid this because I didn't erase it and I wanted to erase it, but I didn't. Okay, requests. What are requests? Use requests as a verb when you ask something politely. They request new material every day. Okay, request is the word asking for a favor. Pidiendo un favor, pidiendo que le hagan algo. Use request as a noun when something is asked for. I need to make a request. In this case, the word request is a noun. Solicitud, right? Solicitud. In the first, request is a verb. Pedir un favor, solicitar algo. In the second, request is solicitud. Okay, solicitar, solicitud. So now. Okay, to review, we are going to see the object pronouns. The object pronouns. Okay, here you have. In the subject pronoun, you say, I can write. You can write. He can write. She can write. It can write. We can write. You can write. But in the object pronoun, look at the difference. You say, she loves me. She loves you. Teacher, no se escucha el audio. She loves him. She loves her. She loves it. She loves us. She loves you. She loves them. Okay, object pronoun. Remember? When you say I, is the subject pronoun. You say me is the object pronoun. You, too. He, him. She, her. It, it. We, us. You, too. They, them. Okay, look at this. Sample, you say, I love my mother.
is the subject. Mom is the verb. My mother is the object. Remember? But if I say, I love my mother, what object pronouns I use? What is the object pronoun? Ya no quiero escribir my mother, porque ya se sabe que de ella estoy hablando. Hoy voy a, voy a usar un object pronoun. Her. What is it? It's her. Okay, it's her. Look at this example. My student is a subject. Listen to is the verb. Music is the object. Okay? But I don't need to listen to use music. I need to use the object pronoun. What is the object pronoun? It. Okay. Okay, the subject is, what is the subject? Sujet. My partner. What is the verb? Bear. And the object? Object. Object is the teacher, right? I don't need to use a teacher. I need an object. That is how you use the object pronouns. Okay, remember the object pronouns are the objects, but it's a person or are people or things. If it is referring to me, it's me, right? To you, it's you. To him, it's him. Her, it, and us. Okay, and you. Repeat, everybody. Me. Me. You. Me. You. Him. 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 Her. Him. Her. It. It. Us. 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 Listen to the pronunciation of this. It's us. 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 No vayan a pronunciar lo malo, oigan, porque si no van a estar diciendo otra palabra. Us. Muy fea. Ok. Así como as. No va. Ok, no. And you. You. You.
them. 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 Me, them. You, him, her, it, us, you, them. Them. Give me an example, Oscar, using an object pronoun, for example, him. Him. Uh-huh. Give me an example. I go the the book is no tampoco. The teacher loves him. Okay, the teacher loves him. Okay. Another example, no, esa no, yo le di copia. Give me another. I go the house with him. Okay. In this case, it's acceptable with him. You use an object pronoun. Okay, so I know that you understood this. Let us continue. Okay, here you have the use of to you. The pronunciation is no L. No L. Okay, look at this again. Look at the pronunciation is you say cool. Pronunciation is cool. 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 Uh-huh. Cool. Cool. And when you cool. say, could you, the pronunciation is cool. You. Could you. Could you repeat? Could you? 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 Ah, okay. Could you? Could you? Could you? ¿Cómo se oye, verdad? Y que está lloviendo fuerte. Aquí ya, gracias a Dios, ya se está calmando. Está lloviendo bien fuerte. Bien aquí, fuerte, teacher. En sí, mi casa aquí, sí está lloviendo fuerte, teacher. Sí, aquí ya se está calmando, gracias a Dios, porque no sé si oyeron que les estaba hablando bien fuerte. Como yo no oigo, pienso que ustedes tampoco oyen. Ok. Continue. One of the ways to start a request is with could you. Could you. Could you, base form or the main verb, any complement phrase. Okay, answers to requests with could you are not normally yes, I could. No, you don't say yes, I could. It's an incorrect answer. Okay, the expected answers are the actions that are requested or short answers. For example, look at this. You say, could you give me something for a call? The answer is sure. Yeah. Could you give him some pupusas? No problem. You don't answer this, yes. Yes, I could, no. Because it's not a question. The question is asking for an action. Could you open the door, please? Yes, of course. Sure, no problem. Okay, that is the correct answer you are going to say.
Está regresando la tormenta. Okay, how do you scoop you? Okay, here you have the structure. Vaya, le voy a decir eso. Piense de que cuando se presenta la estructura, siempre que a ustedes le presenten la estructura, usted póngale atención a esto cuando usted va a hacer las oraciones. Porque la estructura es como una fórmula. Es la fórmula. ¿Qué pasa si usted no mezcla el H2O? Si usted no, esa fórmula es para el agua, ¿verdad? Pero si mezcla H3O, ya a lo mejor crea una cosa que ni es ni agua. A ver qué sería, va. Entonces, cuando se le presenta la estructura, es una fórmula. La fórmula es que así lo va a hacer. Si usted está haciendo oraciones, lo que tiene que hacer es volver a donde estaba la slide de la presentación que yo les mando, donde está la estructura, y hacer las oraciones o preguntas que se le ponen a hacer siguiendo esa fórmula, siguiendo esa estructura. Ok, les digo porque algunas veces veo que como que me pierden. Mezclan las palabras, ¿verdad? La ponen una antes, una después. No, entonces desarrollemos esa habilidad. Sí, la estructura es para que usted, es como una fórmula que usted va a seguir. Okay, entonces, cuando ya haga oraciones, haga preguntas, ¿cuál va a ser la estructura? Esta, ¿ok? Could you plus base form or the main verb? Base form, okay, o the main verb. No es, no ing, no ed. Okay, is the base form. Any complement or phrase? Look at the example. Could you give me some money? Could you help her with her homework? Okay, those are the answers. Look at this example of using the request. How to use could? Could you please help me? Could you please open the window? Could you please close the door? Could you please turn on the light? Well, here says also turn on the stove. Turn on, you can turn on everything, right? Could you please turn off the TV? Could you please hand me my glasses? And I see the, okay, let's go to the previous. Okay, remember the answers for a request are sure, no problem, of course. Okay, now you hear here, could you please help me? Repeat everybody, could you please help me? 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 Only Miguel. Repeat, Miguel. Could you please help me? How do you pronounce this? No. Could you, sorry teacher, could you please help me? Ajá, could you please help me? 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 Next.
Could you please open the window? Look at the stress here. You say, could you please open the window? Open the window. Okay. La última palabra, usted la hace más elevada, más fuerte. Okay. Eleva la voz. Porque esta última palabra se hace levantando en la entonación. Siempre que hay una pregunta de yes, no, la última palabra lleva la entonación fuerte, ¿ok? Could you please open the window? Could you please open the window? Repeat, could you please open the window? Could you please close the door? Could you please open the door? No la hagan como la entonación recta, va. No es recta. La última tienen que hacerla más fuerte. Could you please close the door? Could you please close the door? Close the door. Could you please turn on the light? Could you please turn on the light? Could you please turn on the light? Turn on. Turn on. Turn on. Turn on. Please turn on the light. Es como una palabra sola, va. Turn on. Turn on. Turn on. It's not turn on, no. It's turn on. Turn on. Turn on. Okay. Turn on. Could you please turn on the light? Could you please turn on the light? Turn on the light? Could you please turn off the TV? Could you please turn off the TV? Could you please turn off the TV? Turn off. Turn off. Turn off. Turn off. Turn off the TV. Turn off the TV. Could you please hand me my glasses? Could you please hand me my glasses? Will you please hand me my glasses? Why could you please turn off the TV? What do you understand when you say hand me? What do you understand when I say hand me? Darme. 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 Mis lentes. Ajá, pasarme, right? Like, pass me. Could you please pass me my glasses? Similar, okay? Similar to pass. Well. Look at the okay, look at the slide number, sorry, the slide number 9, this one. ¿Se ve ahí cuál slide me estoy refiriendo? Yes, teacher. Okay, the number 9. 10, 11, 12, 13. Tienen abajo otras alternativas. Okay. In the example, you have opened the window. In the practice, open the door, open the refrigerator. Okay, do you see? Yes, question number 1, could you please open the window? Could you please open the door? Could you please open the refrigerator? Yes? It's clear? Clear, teacher. Okay.
you are going to ask, and the partner say, yes, of course, no problem, sure. Remember the answers? Remember the answers? Yes, teacher, sure. Yes, no problem. Sure, no problem. Of course. Of course. You can say of course too. Of course. Okay. Yes, of course. Yes, of course. Sure. No problem. Sure. No problem. Okay. Let's begin with René. Okay, René, you ask the questions for the slide number 9 to Sandra. Okay, Sandra, you are going to say yes, of course, no problem, of course, okay? Okay. René, have you hand your slide number 9? Ready? Ready, René? Yes, I do. Okay, begin. Hazte request to Sandra. What is the slide? The number 9. The number 9. But I can see. No, but in your phone or computer. You cannot see it? I don't have it yet. Okay. Okay. Jacqueline Arianda, do you have the PowerPoint presentation? Yes, teacher. Okay, I need that you ask the practice, the slide number 9. Okay, a Sandra. Sandra. Sandra, could you please open the door? Answer, Sandra. No problem. Number 2. Could you please open the refrigerator? No problem. Okay. But you ask the 3, the example, and the 2 in the exercise. Mm-hmm. In the example, we have 3. We have, could you please open the door? Okay, Sandra, could you please open the window? Okay, now, Miguel asked to René about the slide number 10. Repeat, teacher. Ask René about the slide number 10. Ok, veo que existe como que se les dificulta un poco así, vaya, entonces lo voy a mandar al breakout rooms y hacen de todas, ok, si se fijaron hay bastantes slides, la número 1 no tiene no tiene opciones, pero de la 9 a la 13 dijo. Ajá, okay. De la 9 a la 13 sí tiene
dos opciones más, además de la del ejemplo. Ok. Vaya, entonces, ahí, ¿verdad? Cada quien con su teléfono, ahí hace las preguntas y la respuesta, ¿verdad? La respuesta puede ser cualquiera. Yes, of course. Sure, no problem. Leo el ramo. Leí el ticket. Va, comenzamos. Could you please help me? No problem. Hola, teacher. Escuchen. Leti, ¿me escuchas? Es que se escucha medio cortado porque está lloviendo fuerte también. Hola, aquí está lloviendo bien fuerte. Pero creo que ni la ticha se escucha porque. Así va, te escuchan. No, yo sí estoy escuchando. Así es que escuchan entrecortado, dicen. Es que se está lloviendo fuerte y no sé, a Leti no la escucho bien. Porque yo a ustedes sí los escucho. Yo me escucho bien. Aquí está lloviendo también, pero yo no tengo problema. No sé si Leti se le corta el audio o algo. Bueno, ustedes traten lo máximo que puedan. Sí, yo he estado... Yo he estado mencionando, cuando ella me pueda responder, que me responda, no hay problema. Vaya, traten de hacerlo lo mejor que puedan y si no, pues esperamos que pase un ratito. Gracias. Sí, llega un momento que se baja la tormenta. Teacher, a mí me sacó. Sí. No, usted está en un grupo. Usted está en una sala pequeña. Lo que pasa es que el compañero suyo no entró. Ya, vamos a ver. La voy a poner como usted para ver.
course. Could you please turn off the TV? Yes, of course. Could you please turn off the microwave? Yo creo que podemos practicar así cada quien desde su teléfono, porque yo igual vengo llegando y estoy desde el teléfono. Una consultita, a mí me sacó también y no podía entrar a la plataforma. Entonces, no sé qué es lo que vamos a hacer. Solo vamos a practicar las preguntas de la 9, 10 hasta la 13. Ok. Si quiere empezamos con la 9. Hola. Está bien. Si gusta haga las preguntas, solo que... Le pregunto. Estoy tratando de abrir la presentación y no me deja. Sí, sí, hágalas usted. Could you please open the window? Sure. Okay, hello, Oscar. Teacher. We finished, teacher. The best couple. Okay. Thank you for this. We finished, teacher. Yes, I know. Yes, I know. Okay, I'm going to close the station this morning. Teacher, I have a question. Question. Yes, right. ¿No va a pasar la asistencia? Yes. Teacher, ¿no va a pasar la asistencia? Yes, 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 right. Okay. La voy a pasar un poquito más tarde porque ahorita está lloviendo demasiado fuerte. Se volvió la tormenta, entonces no me van a escuchar mucho, mejor. Ahorita comienza aquí, Lourdes Colón, Santa Tecla. Escucha, ¿quién tecla va empezando? Escucho nada porque está cayendo una. Y aquí en mi casa igual. Vea, Oscar, usted que vive aquí. Aquí está lloviendo fuerte. Es que empezó a llover, se quitó, ¿verdad? Y ahora volvió. Ajá. Sí, se va. ¿Volvió? Bueno, al menos aquí no ha dejado de llover. Ajá, no ha dejado de llover. En mi casa acaba de comenzar a llover, se fue la luz y hasta le pegué un grito a Miguel porque cayó un gran trueno. Ahora ya entiendo por qué quieres que el y me asustó. La...
Okay, pero yo ya sé quiénes son los que están. Present. Yo los tengo bien contaditos a ustedes, a mí Oh, nadie vaya. se me escapa. Great teacher. Miren, José, con José se me había salido. No, aquí he estado, teacher, no me he salido. Ah, ah, sí, ¿Cómo sí, no? Ya fue sí. Uno, teacher. Sí, sí, sí. Ya no fue uno, le digo. Este eran, se me salieron dos. Le metí. ¿Puedo decir? I'm gonna check. Teacher. Yes. Yo tengo una duda con lo de las respuestas. Ahí habla que las respuestas tienen que ser cortas, como sure, no problem, pudiera ser ok, no sé, o solo esas dos. Es que ahí me quedé con esa duda. O solo esas dos son como la forma de responder. Sure y no problem. Of course. Of Okay. course, too. Okay. Or you can say, yes, it's a pleasure. Cualquiera que le indique que usted sí lo va a hacer con gusto. Okay, it's a pleasure. Yes, of course. No problem. Okay, guys. Here you have the, you have some examples of asking the request using could. It's a little hack in here. Would you please open the window? I have a headache. What is the request? Okay. Do it right now. Could you please down the well, ¿cómo se dice volumen, dice volumen de TV? Volumen. Uh-huh, turn up the volume. But can you please, could you please complete this on your notebooks? Could you please complete this on your notebooks, guys, right now? Could you please hand me my jacket? I'm going for a walk. Recuerden que los que tienen, recuerden que los que tienen computadora pueden llenarlo en su computadora. Ay, los que no tienen, tienen que hacerlo en su computer. Cuaderno. Tienen que hacerlo en su cuaderno. ¿Okay? En el cuaderno no se va la luz, chiche. Quickly, quickly. Move your hands, move your hands.
Are you ready? Oh, yes, teacher. Sorry, teacher, se me fue la luz. Se conectó con datos, Oscar. No, teacher, ya, acaba de venir la energía eléctrica y Teacher, me había quedado en el aire un rato, como colgado, porque aquí ahorita está lloviendo con ganas. No se quiere quitar, va. No se quiere no, quitar. No se escucha. No, don't listen to me. Ahorita yo quedé como colgado, teacher, porque no, solo los escuchaba hablar, los veía hablar, no los escuchaba. Ok, mientras dure la tormenta, quizás es mejor hacer más ejercicio solo de escribir.
Vamos, voy a dejar okay. esta práctica para el breakout room. Otro ratitito. No. Ahorita voy a terminar de explicar el siguiente tema y luego entramos al ejercicio otra vez. De así, ¿verdad? Que ustedes solitos lo hacen. Ok, vamos a ver cómo nos va, porque si ustedes me escuchan bien por la lluvia, ¿verdad? Esforcémonos un poquito, ¿ok? Ahí okay. sí. Okay, would you mind? What is the pronunciation of would you? Is would you mind? Exactly. Do you say would you? It's like you say would you? Okay, something like that. Would you? You don't pronounce the L. It's would you? Would you mind? Would you mind? Would you mind? Another way to start a request is with, okay, so would you mind? You have would you or would you mind? O sea, tiene dos cosas, dos formas como puede hacer una solicitud, preguntar un favor. Pedir por un favor, ¿ok? Would you and would you mind? If you say would you mind, es te importaría, ¿ok? For example, if you say, would you mind keeping your dog inside your house? Is, ¿te importaría tener a su perro guardado en tu casa? ¿Te importaría? Is, would you mind? Okay. Would you mind ing form of the main verb any complement phrase? The expected answers for requests with would you mind are not usually no, I would not mind. Okay, this is not correct answer. The answers are the same as you are asking would you? Not a problem, of course. Okay, they answer with the actions that are requested or short answers. Okay, example, would you mind keeping your dog inside your house? Not a problem. Would you mind not parking your car in my place, please? Of course. Wow. Okay, the exercises, so would you mind? The structure is, would you mind, here you have turning the music down. Okay, and you see what is the structure, guys. Here you have the examples. The verb is with ing. Would you mind not parking? Parking is the verb ing. Okay. ¿Qué dijimos de los verbos que eran complementarios y llevaban ing? Se le llaman gerundios. Esto es la misma clase que vimos la vez pasada. Los verbos que llevan ing, ¿verdad? Pero no es, aquí este no es presente continuo. Este es porque es complemento de otro verbo. Okay, would you mind? Would you mind keeping? Would you mind not parking? And so you say, would you mind turning the music down? Would you mind turning the music down? It reduces the volume yes. of the music, right?
You have, would you mind plus ing form of the main verb, any complement of phrase? The verb with ing. Would you mind lending me your car? Create requests using would you mind. Number one, change the channel. What is the request? You, would you mind? Clean your mess. Don't leave the dishes. Don't play ball inside. Keep up your things. Don't use your phone in class. Make a sandwich. Okay, guys, do it. Do it in your notebooks or in your computer. Into my changing. Would you mind? Mind changing? Okay, voy a hacer un paréntesis porque le voy a pasar la lista ya. Aunque okay. Yo sé que de los que asistieron hay un parcillo por ahí que ya no está, pero yo sé quiénes eran. Okay, Leslie. Me parece que es una de las que ya se salió, ¿verdad? Leslie, 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 Leslie. Yes. She's out. Carlos. Carlos, Carlos. Is Carlos here? En cuerpo, ¿verdad? Pero no hay espíritu. ya no me respondió. Okay, number three is Gabriela, ella sí no vino. Jacqueline Ariana. Hola, teacher. Ahorita voy. Okay, Jacqueline Marlene Aguilar. You say present. Present, teacher. Present, teacher. Joanna. Joanna es una de las también las que se salió, ¿verdad? Lastimosamente, en los días de lluvia es cuando a veces no todos. No todos están presentes. Joana, Juan Carlos. Juan José, present. Ah, oh, yeah, Juan José. I don't know why I said. Lisette. Lourdes, ella no vino. Marcos, él jamás apareció. Nunca asistió a clases. Marina. Marina. Marina, Marina, Marina. Ajá, de Leticia Rolín Jiménez para todos, presente. Teacher. Ajá. El Carlito le acaba de decir presente por el chat y le dice que no le escucha bien. Melba la sacó, dice. Ya está lloviendo. Estoy, tengo rato que estoy, Miguelito. Eso fue, hace rato. Hasta ahorita me están cayendo. Hasta ahorita me caen ahí las notificaciones. Ay, no, ya me hicieron reír. Ay, ese periódico que tenemos nosotros no funciona, teacher. Llega tarde con la noticia. Mal, mal. Ay, Eli. Ok, Melba, present. Present, teacher. Miguel. Present, teacher. Mirna. Vino. Present, teacher. Oscar. Present, teacher. René. Pura uva.
Okay, Sandra Karina. Present teacher. Te extrañaron, Sandrita. Sandrita. Maito Kaya. Are you ready? Yes, teacher. Okay, the rain is over. No. In my house, yes. The storm I is hear over. No. In here, no, teacher. It's raining a lot. Really? Mm-hmm. Are you living in Soyapango? I live in the
Credisa, Amatepec. Ah, that's the reason. Estamos como una hora de diferencia. Como Soyapango es tan grande. Sí, es grande. De Ciudad de Credisa, donde yo vivo, es otro lugar, pero es el mismo. Más retirado. Sí, yo vivo más después de Unicentro Soyapango. Wow. Sí, le toca pesado, porque salir de por ahí sí que es pesado. Sí. Y lo triste es que... Es una aventura, bueno, es una aventura. Sí. A mí me toca caminar todos los días desde Soyapango a mi casa. Ya somos dos que caminamos. Porque si en bus no se puede. No se puede. Es demasiado el tráfico. Uh-huh. O sea, ¿qué sale en el primer bus en la mañana, Ticho? No, yo trabajo solo en la tarde. Ah, menos mal. En la mañana duermo. Aún así sale, tiene que salir por lo menos con 2 horas de anticipación para donde va. Ok, can I stop the sharing? Ok. Bueno, a ver si los que se salieron fue porque tuvieron problemas de conexión, ¿verdad? Es probable. Ok. Guys. Solo tengo una duda, teacher. Yes, Tommy. O sea, hay uno, dos, cleaning up y picking up. Es correcto. Please, what is the number? In the second. Clean up your mess. Clean up your mess. Okay, I'm gonna read all of them. Okay. Change the TV channel. Clean up your mess. Mess is disaster. Okay, a disaster. Okay. Don't leave dishes in the sink. Don't play ball inside. Pick up your things. Don't use your phone in class. Make me a sandwich. Okay, I'm not presenting. Oh no, this is, I didn't want to present this. Sorry. No, again, wait a minute. This is a little tricky. Okay, what I wanted to present is this is a joke, guys. Okay, this is the joke. Doctor, you are very sick. Say the doctor to the patient, right? You are very sick. And the patient's can I have a second opinion? Doctor, yes, you are very ugly too. Okay, do you understand the joke? Yes. 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 Because it's normal that when you receive a bad news from the doctor, you say, can I have a second opinion? Okay, yes. And this is, you're very ugly too. Okay, very bad, right? Very bad. Okay, guys, we are going to practice this, but if we have time, in this moment, I prefer to present the manual. Okay, let's continue with the manual. Okay, begin the unit in the manual. Okay, here you are.
Okay, in the exercise 2, if you have the manual, you can see the page number 29. The page number 29. Okay, here you are. You say, could you print out the budget form right away, Rita? I remember that Sandra asked me if you can have other option to answer. Here is another. Right away, Rita. Right away is an answer too, okay? Right away means ahorita mismo. Okay. Could you print out the budget file? Okay, the budget is the presupuesto, right? Presupuesto is budget. Would you mind opening the window? Sure, no problem. Okay, and we have here 5 requests. But the requests are the ones that we have in the breakout rooms. Now look at this. Use could and would you mind to ask polite requests? Example, could you call me later? Sure. Could you make 10 copies of this paper? Right away. Could you contact the tech support? No problem. Okay, now would you mind? Would you mind calling the plant manager right away? Would you mind getting an appointment with the HR for me? In a minute. Here you have another way, right? In a minute. It's other option of answering. Okay, would you mind sending this box to the cleaning department? Not a problem. Okay, you have sure, right away, no problem, in a minute, of course. Okay, here you have start a request with could you, followed by what is the form of the verb when you use could you, base form or ing form? ING form. ING form, guys? Are you sure? No, 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 teacher. For good. Could you? No. In would you mind? Yes. Uh-huh. And could you is base form. It's the base form. Ya los iba a castigar. Okay. The base form of the main verb. Any compliment phrase? Answers to requests with could you are not normally yes, could you, yes, I can. The expected answers are the actions that are requested or short answers like the ones examples above, right? Above, examples above means lo que están arriba, right? Examples above means lo que están arriba, okay? Start a request with would you mind? You use the base form or the ing form? The ing form. The ing form. Or the main verb, any complement phrase. The expected answer for request with would you mind are not usually no, I wouldn't not mind. I would not mind. But are the actions that are requested or short answers like the ones in the examples above? Okay, look at this chart. Write a polite request you receive or give your workplace. Okay, can you please tell me a polite request you receive in your workplace? Think about one request that you received that request. Mm-hmm. In your workplace, right? At your workplace. What is a request that you receive at your workplace? For example, you, Oscar, where do you work? I'm a salesperson and I work to the customer.
Okay, what is a request that a customer asks you? They want descuentos. In English? I'll say descuentos. Okay, think about. Think about. Okay, teacher. Yes? May I say, how can I tell you or how can I help you? Okay, how can I help you? But yes. My request is, how could I help you? Okay. How could I help you? Okay, you can use can. I could you help you. Ustedes pueden usar can en vez de could, pero can no es muy amable. Es más amable si usted usa could. Could you? Tell me more examples. Could you please hand me a scissor? Where do you work, Jacqueline? I'm a stylist. Okay, good. Good example, Jacqueline, Arianda. Could you pay this factura? How do you say factura? Which one? Bill. Huh? Which? In a restaurant is bill. When you buy something in the cuando se emite una factura, o sea que no dan ticket, teacher, sino que es una factura comercial, no una factura comercial, sino una factura, un crédito fiscal. Yeah. Fiscal credit. Es que no quiere ponerlo. Okay, bill, invoice is more formal for business. Uh-huh. For business is invoice. Invoice. Mm-hmm. Bill is more informal when you go to a restaurant and you buy something with bill. Mm-hmm. But for business is invoice. Invoice. Mm-hmm. Invoice. Okay, could you mind paying my invoice? Would you mind paying me the invoice? Pay me. You might pay me. Good example, Oscar. Melba, your example? Miguel, your example. Leticia, your example. Sandra, your example. Jacqueline, your example. Could you please help me work? Carlos, your example. Mirna, your example. Miguel. Could you please help me work? Tell me to work. To work. Sandra, your example? Could you give me your ID?
help by your example? Teacher, could you call the police? Are you listening, teacher? But Melba, do you work in the PNC? No, teacher, me. I call the police, the municipal police. Or do you work in a in the city hall? In the city hall. Yes, I remember. Me too, me yes, too. Teacher. Who is me too? Sandra. Sandra. Because my example is, could you give me your ID? Okay. So Melba, could you call the police for the sample store because you work in the city hall? Okay, Jacqueline Aguilar? I say, could you call the police, the municipal police? Teacher, can you hear me? No, I don't understand the talking. It's no Melba. No, it's me. No. I thought that it was Melba. Okay, thank you, Jacqueline, for your example. Melba, and your example. Aquí ya estamos por la tercera tormenta, chicos. Aquí no ha dejado de llover, teacher. Aquí sigue lloviendo, teacher. Lourdes Colón. Could you please turn off dryer? Turn off? Dryer. The dryer. The dryer. Good example. Okay, guys. Bueno, terminamos la clase lo mejor posible debido a esto de que de la lluvia molestan bastante. Fíjense de que este día se iba a quedar conmigo de uno a uno, Joana, pero ella se salió bien luego de la clase. Y fíjense de que yo sinceramente les recomiendo, ¿verdad? No es un regalo, es una recomendación. Usted no puede venir a clases por alguna razón, aunque sea de oyente, conéctese, porque algunos no tienen el porcentaje requerido. Y el Zoom hay veces no le suma a ustedes los minutos cuando usted no se conecta a toda la clase. Solo por ratitos no se lo toma en cuenta. Entonces, si usted se va a conectar, conéctese desde el principio al final. Si en el principio, a veces porque usted anda en tránsito o tiene alguna inconveniencia, no se va a poder conectar temprano, entonces al menos conéctese de oyente para comenzar o para terminar. La cosa es que haga toda la sesión, no se salga. Hay formas de cómo usted puede, como yo les comentaba al principio, ¿verdad? Hay formas de cómo usted puede no salirse por el Wi-Fi, sino que tiene que tener datos en su teléfono para que usted no pierda clases. Si usted tiene datos, si usted no sabe cómo conectarse con datos, va. Si usted tiene datos, usted ya sabe. Si usted tiene computadora, puede pasarle los datos a la computadora, ¿verdad? Si no sabe cómo hacerlo, es bien sencillo hacerlo. Uno pasa datos a la computadora. Entonces yo les recomiendo a ustedes porque como hay veces hay clases que sí se pueden perder porque hay un porcentaje que no es evaluado. Porque ustedes saben que a ustedes se les evalúa asistencia,
se les evalúa la plataforma, esas dos cosas se les evalúa. Entonces, la nota ustedes solitos se la hacen, porque con la asistencia y la plataforma. Entonces, mi recomendación es que si ya pasó un periodo de que no hicieron un porcentaje, traten de ahora en adelante no faltar y complementar cabal toda la clase. Haciendo esa estrategia, ¿verdad? Si usted al principio de la clase no se puede conectar, aunque sea de oyente, conéctese y empiece a participar cuando ya esté listo, pero tiene que avisar. Ahí en el WhatsApp me puede avisar usted, teacher, yo me voy a conectar tantos minutos o tal tiempo de oyente y luego voy a participar y yo ya voy a saber. Porque para mí es bien importante saber usted cómo se va a conectar para la participación, ¿verdad? Es bastante importante, porque si alguien de oyente, yo ya sé que no me va a participar en pareja o en grupo. Ok, entonces es una recomendación que yo les haría. Y los que me faltan de aquí, por favor, les agradecería, ¿verdad? Para que no nos... piensen que si ustedes dejan la plataforma hasta el final, ya después da un poquito, no de muchas ganas de hacerlo. Es mejor llevarla al día, porque ya acumulado mucho cuesta. Entonces les agradecería que todos llenen su plataforma, ¿ok? Vaya, entonces voy a decidir aquí quién me va a quedar, porque la que se me va a quedar no está. Vamos a ver, Carlito ya se quedó, ¿verdad? Mírenme. Quiero ver quién está. Me cuesta, ¿verdad? Miguel, usted ya se quedó. Sí, ¿verdad? Yes, teacher. Oscar, usted ya se quedó. Sí, ¿verdad? No, teacher. No, yo no. No, yo no. Vaya, entonces usted, Oscar. No, okay. Perfecto, teacher. Excelente. So, see you tomorrow, everybody. Have a nice night. See you night. Tomorrow. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Ok, creo que Carlito sí está ahorita de oyente. dígame, Oscar, ¿en qué le puedo ayudar de las cosas que usted no ha entendido? Cualquier cosa, pregúnteme. Pues lo que me ha dado problemas son el simple past y o sea, la o sea, ya trabajando. Ahora sí estoy captando mejor la idea de lo que nos está enseñando, porque nos ha traído paso a paso y gradualmente voy entendiendo cómo es que tengo que elaborar preguntas, respuestas con un con los pasado, con el auxiliares. pasado, sí, correcto. Y y la otra cosa es que no he, bueno, no me ha quedado tiempo, teacher, realmente no me ha quedado tiempo de ponerme a estudiar. Pero este fin de semana pienso, o sea, voy a hacer el tiempo para dedicarme por lo menos toda una tarde y poder contestar la plataforma y ver cuál es realmente lo que me está costando bastante, aunque me cuesta ordenar las ideas para poder contestar. Pero la clase se la entiendo muy bien. Ya las clases de esta semana las he entendido bastante bien, no he sentido el tiempo, pero como le repito, o sea, le voy a pedir su ayuda después del fin de semana, porque quiero ordenarme y ver realmente qué es lo que no he logrado captar. Y por lo demás, pues me siento muy contento, me gusta. Gracias también por su dedicación y la manera en que nos enseña. Es una excelente teacher y no es porque esté enfrente, sino porque realmente se le entiende, nos apoya y pues hace bien amena la clase. Como le repito, o sea, por el momentito si no le diría yo qué es lo que necesito que me aclare y algunas cositas hasta que lo descubra en los ejercicios de la plataforma. Exacto,
ahí voy a ver que dónde es que estoy flaqueando y porque es que no lo entiendo, ¿verdad? Pero si le digo, nada menos ya el día de ahora, pues ya estuve poniendo la clase, como yo paso manejando mucho tiempo, estoy escuchando las clases en el carro, aunque no lo veo, pero sí voy escuchando y tratando de entender lo que está explicando para poder contestar lo de la plataforma. Sí, fíjese de que a veces yo me admiro cuando me dicen que les ha costado, porque yo, algunos de, veo yo que no les cuesta nada, y usted es uno de los que yo he visto que desde el principio no le costaba. No le, yo no veo que le cueste. Yo no veo. ¿Cómo no, teacher? Bastante. Pero responde bastante bien en la clase. Pues trato de no perderme mucho, pero sí le digo, o sea, bueno, hoy ya estoy escribiendo más en mi cuaderno para, ¿cómo se llama? Para de ir referencia. Exactamente, de referencia, porque no siempre tengo acceso a una computadora. A veces, por el tiempo, pues tengo que hacerlo en mi teléfono o cuando puedo lo hago en la tablet, pero la tablet, el problema que tengo es que cuando me manda los grupos, se desconecta. Y ahí es donde tengo ese problema, pero vamos a tratar de hacer la lucha, aunque realmente yo le digo a quien admiro yo es a Miguel, ha mejorado mucho. Sí, verdad. Y ahí es donde yo puedo ver su trabajo, teacher. Y Ajá. y le digo, o sea, yo, o sea, tengo envidia de la buena de él porque he visto que ha mejorado considerablemente, entiende mucho mejor que yo. Y sí le digo yo todavía algunas cositas, pero yo creo que la otra semana le puedo dar ya una, puedo decirle que siento que estoy fallando. Ajá, como en eso del inglés es un 50 la clase, 50 la práctica personal. Dice de que Correcto. si usted no hace práctica personal, no hace un estudio personal, no avanza mucho. Bien se les nota Exacto. los que hacen estudio personal, fíjense de que usted dice de que Miguel ha aprendido una cosa, sí es verdad, pero también él ha hecho su esfuerzo personal. Exacto, entonces eso es lo que quiero hacer yo también, poner un poquito más de mi parte, ¿verdad? Solo con la clase no es todo, tiene que estudiar personalmente, ponerse a practicar las oraciones, tratar de decirlas, la pronunciación, ver si usted es capaz de formular las oraciones, digamos en presente, Exacto. pasado, cualquier cosa. Vaya, por ejemplo, hoy que vimos lo del tuyo en Google My, ver qué tanto usted puede hacer las requests, ¿verdad? Las preguntas. Correcto. Y se las puede responder, pero eso solo es, usted lo logra si usted se pone a practicarlo en voz alta. Cuando se Ah, ponga a okay. estudiar, no solo lea en voz baja o en ninguna voz, sino que lea en voz alta siempre. Póngase a leer, Okay, porque gracias. como yo les decía yo en una de las clases, no es lo mismo solo escuchar, o no es lo mismo solo leer, no es lo mismo. Si ya Exacto. sale por la boca, ya es otro proceso. Ya es otro Sí, se proceso asimila más. porque usted allí descubre si realmente usted lo puede decir. En su mente usted puede decir las palabras perfectas, pero en su mente. Pero si ya lo dice en su boca, allí donde usted descubre que tanto sí lo puede decir ya o no lo puede decir. Pues no es lo Okay. mismo. Entonces yo lo Sí, me recomiendo. correcto. Mi recomendación es eso. Póngase a leer lo del manual. Léalo y léalo en voz alta. Y ahí trate usted de formular las oraciones. Así como la que yo le hice hoy. Que me le dije yo, hágame una pregunta de algo que los clientes le solicitan a usted. Ajá. Entonces usted en su Es, mente. ese sí es un sí es una debilidad que tengo. A veces no entiendo las preguntas. Y entonces hasta que entiendo la pregunta puedo empezar a dar una respuesta. Ajá, la Porque a instrucción, ¿no veces, entiende? ajá, La la instrucción instrucción. me cuesta entender las instrucciones. Ese es mi problema más grande, pero entiendo que eso lo voy a lograr si empiezo a estudiar, o sea, si le dedico un poquito más de tiempo.
Entonces, usted póngase a formular cosas como esa. Ah, mi cliente me dice tal cosa. Ah, ¿cómo voy a decir esto en pasado? ¿Cómo voy a decir lo que hice ayer? Y usted se pone a pensar en cómo diría aquello. Y exacto. Entonces ahí van a surgir las dudas. Ay, Ah, pero ok. este verbo no me lo puedo. Entonces usted ya viene a investigar. Usted puede Y hoy. llevar un cuaderno de vocabulario propio, personal. Las palabras que más le cuestan, que usted no sabía, y si no las practica, se le pueden olvidar, puede irlas apuntando en un cuaderno y ponerle el significado si quiere, ¿verdad? Ahí. Sí, correcto. Y cuando ya se le olvide rápido, usted dice chequear, ¿verdad? Ah, esto Exacto. quiere decir, porque se le olvida. Pero hay palabras que a usted ya no se le van a olvidar, ya son como del uso diario, ya es rutinario. Pero hay palabras que Correcto. no son rutinarias. Usted no las va a estar escuchando, entonces esa vaya anotándolas. Hoy estaba viendo que el listado de los verbos son bastantes. Pero a mí me lo pidieron. No, está bien, excelente, ¿Quién porque fue que me lo sí es pidió? necesario. Parece que Carlos, pa. Carlos lo pidió, pero sí es bueno, o sea, porque aparecen un montón. Y de ahí hay un montón de que desconocía yo que existían, pues, y entonces hoy tengo que empezar a pronunciarlos y a ponerles el significado a cada uno, porque yo tengo que escribirlo para asimilarlo mejor. O Y sea, mire, y ustedes que no están presencial, fíjense, porque yo presencial sí soy más estricta. sí, me Yo imagino. presencial soy bien estricta, yo lo reconozco, pero mis alumnos aprenden. Porque yo cuando me les toca ese tema, yo los hago un examen especial solo de verbos. Lo siento enfrente de mí y de una lista de como de 400 a 500 verbos, yo les empiezo a preguntar y me lo dicen. Me lo Wow. dicen. Entonces, lastimosamente aquí en virtual no se puede porque tendría yo que tener una sesión así solo con usted. Ajá, O correcto. sea, pero solo una persona y dedicada como un tipo de examen personal a cada uno. Sí, se llevaría mucho tiempo, ¿eh? Sí, ya sería otro tipo de organización de clase. Entonces, Correcto. eso sí no lo puedo hacer, pero ustedes sí lo pueden hacer. Pero ya que el Ah, día yo les okay. dije, pónganse a memorizar esos verbos. Como que se están aprendiendo las tablas. Sí, correcto, correcto. Es que esa es la base prácticamente y de ahí después desmenuzarlo. Solo una pregunta, teacher. Me ¿Sí? preguntaba René que si al terminar este módulo, para continuar, hay que volver a hacer todo el procedimiento de matrícula Sí, a usted o. le van a llamar por teléfono y le van a preguntar, o un WhatsApp, le van a preguntar si usted desea continuar. Y usted Ah, va a okay. poner que sí, entonces ahí le van a pedir lo que va a presentar. Ah, perfecto. Sí, porque yo la idea es llegar hasta donde se pueda llegar, pues no sé qué tanto. Y con esto de que dicen que va a cerrar INSAFOR, no les va a dar problema Se a ve que a ustedes. nosotros no nos han informado nada de eso. Yo desconozco esa información. Así Porque que lo que anda es una información así de a nivel de chambre, pero no, yo no he visto noticia alguna. ni yo, fíjense, no lo, hasta ahorita no he logrado que nadie me diga nada. Ah, bueno. Sí, entonces aquí estamos a la expectativa, ¿verdad? Dicen que va a continuar igual, solo va a cambiar de nombre, eso es lo que yo he escuchado. Ah, okay. Sí, porque también a nosotros nos preocupa porque es una gran ayuda la que estamos recibiendo, pues, Sí, o hombre, sea, sí, nos yo he escuchado beneficiamos. mucha gente que ha dicho de que haya estudiado de todo, pues, que Correcto. computación, que cocina, que inglés, que el INSAFOR sí ha sido una gran ayuda para mucha gente, Sí, porque yo mis ¿verdad? primeras clases de, yo recibí Windows, Excel y, o sea, computación Con allá por el, ellos. sí, con ellos, allá, pero allá por el 98, 99, por ahí, o sea, que todavía. Primero Dios siga, fíjese, porque yo necesito trabajo y usted necesita aprender. Sí, claro. Usted No, necesita aprender, así que hay que pedir a Dios que siempre estemos aquí. Correcto, ¿Va? teacher. Va, Ok. pues, Oscar, lo dejo. Ok, Bueno, gracias, have teacher. Y a cualquier nice night. cosa, Ajá, sí, ahí me pregunta. YouTube. God bless you. You too.